Buenos días a todas y todos. Gracias por estar conectados a este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Queremos agradecer a todas las redes que impulsan esta iniciativa y a nuestros cooperantes también, a Hanseidel, Stiftung y a la Fundación Ford, que también nos colaboran para desarrollar este espacio. Este día vamos a continuar con nuestra serie de charlas sobre Realidad Nacional y hemos invitado... A Claudia Ortiz, ya la vamos a presentar a ella para que nos hable un poco sobre las oportunidades y desafíos que ella ve en el contexto actual para impulsar algunos temas de desarrollo local y territorial que están vinculados a estos temas en El Salvador. Claudia Ortiz es licenciada en Ciencias Jurídicas y egresada de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Es profesional del desarrollo con más de 10 años de experiencia en investigación, análisis y formulación de políticas públicas. Ha sido vocera y activista de diversas causas cívicas, transparencia, lucha contra la corrupción, cultura ciudadana y paz social. También ha sido asesora y mentora de, de, en temas de participación ciudadana. Ha sido consultora en estos temas también. Trabajó por varios años en la FUNDE como investigadora y luego como coordinadora de proyectos y programas. Y actualmente Claudia es la directora nacional de asuntos políticos en Vamos, El Salvador, y obtuvo recientemente una diputación por el Departamento de San Salvador en las pasadas elecciones del 28 de febrero. Entonces, damos la bienvenida a Claudia Ortiz y le cedemos los micrófonos. Claudia. Hola, muy buenos días. Gracias, Enrique, y gracias también a la Red de DT, a la Fundación Hans Seidel y a la Fundación Ford por esta oportunidad de tener este espacio de, de reflexión, este espacio también de intercambio de, de conocimientos, de opiniones, para construir consensos, para construir acuerdos, para empezar a dialogar y avanzar temas en relación a la democracia, al desarrollo, al desarrollo local, a la paz, y sobre todo para construir un país que, en el que todos podamos sentirnos parte. gracias también por la presentación y la oportunidad. y pues, en esta, en esta charla, pues, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que han surgido eh, a raíz, digamos, de, de la experiencia de participar en política partidaria. Y también del momento que vive nuestro país como un momento de pausa. Digamos que entre, entre el 28 de febrero y el 1 de mayo hay una cierta pausa, ¿verdad? Donde se, se presta para que podamos reflexionar sobre una nueva etapa en la historia de nuestro país. Eh, entonces quisiera eh, comenzar la presentación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. A ver. Aquí está. Bueno, ¿se mira bien todo? Sí. De acuerdo, gracias. Y bueno, eh, sabemos que este 28 de febrero, pues las elecciones legislativas y municipales, pues dieron resultados que no habíamos tenido en ningún otro momento de nuestro país. Entonces, eso nos permite preguntarnos, ¿verdad? Si estos resultados implican una nueva etapa política en nuestro país, si estos resultados implican además una oportunidad para realmente renovar la forma en la que se hace política. En El Salvador. También estamos viendo, pues, muchos actores nuevos, estamos viendo nuevos partidos políticos, nuevos líderes, eh, y estamos viendo de repente, bueno, en la Asamblea Legislativa muchos jóvenes y también en los gobiernos locales muchos alcaldes electos eh, que son jóvenes, ¿verdad? Menores de 40 años, por lo menos. Pero sobre todo creo que las elecciones del 28 de febrero nos hablan de un deseo bien contundente de la población, de la ciudadanía salvadoreña, de darle vuelta a una página, de iniciar algo diferente y de tirar todo lo que estaba sobre la mesa y empezar de nuevo. Yo creo honestamente que sí es una oportunidad para tener una nueva etapa en la historia política de nuestro país. En este momento de, digamos, más o menos dos meses en los que las nuevas autoridades todavía no hemos tomado posesión, eh, es un momento para pensar tanto desde los partidos políticos como desde la sociedad civil, desde las organizaciones, las comunidades las jadescos y diferentes colectivos, cuál va a ser nuestro rol para construir ese país que la ciudadanía nos está exigiendo a partir del 28 de febrero. Hay claramente un deseo de, de que existan soluciones a las demandas de la población. Y ese es el reto. Entonces necesitamos... En este mes que queda, ¿verdad? Más o menos también intensificar esa, esa reflexión y intensificar también la definición del rol que vamos a jugar. El centro de atención, yo estoy completamente segura, que no debe ser un partido, un gobierno, un funcionario público en específico el centro de atención de todo nuestro esfuerzo debe ser la ciudadanía y las necesidades que ésta presenta, sobre todo en una etapa de nuestra historia como país y de nuestra historia como civilización tan compleja como es eh, la, la pandemia de la COVID-19. Entonces, creo que este, como ya les decía, es una oportunidad para repensar la democracia. La democracia eh, no en general, sino la democracia salvadoreña. Y aquí yo hago una pregunta inspirada un poco en el estilo de, de Ignacio Ayacuría. ¿Democracia para qué? Porque sabemos, eh, quienes trabajan en, en desarrollo territorial, en desarrollo local, que la democracia se vive sobre todo desde lo local desde las comunidades, desde eh, las ADESCO, las juntas directivas, las cooperativas. Ahí es donde la democracia debe estar viva. No solamente eh, cada cinco años que vamos a votar o cada tres años que vamos a votar. Sin duda, ese es un momento importante de la democracia, fundamental, pero si se limitara a eso, nuestra democracia no tendría no daría las, los resultados que debe dar. Y ese es el problema justamente. La crisis que actualmente viven los partidos políticos tradicionales, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero, pero en El Salvador específicamente, el desgaste de los partidos políticos tradicionales que hoy es más evidente que nunca se debe justamente a que la democracia que construimos y que decidimos tener a partir de 1992 con los acuerdos de paz, no ha cumplido su promesa de garantizar bienestar para las personas y la garantía de acceso a sus derechos. Y también ha sido una democracia que no ha cumplido la promesa de permitir Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, le, quieren llamar, le, le podrían llamar algunos, eh, en cuanto al acceso a los recursos, en cuanto a la superación de la desigualdad. Más bien, seguimos viendo una línea histórica bien clara entre los privilegios o eh, el abuso de algunas élites económicas y políticas en detrimento de los derechos y del acceso a estos derechos y a recursos importantes para el desarrollo de la grandes mayoría del país y nuestra democracia no logró superar esa falla estructural de nuestro de nuestro sistema de nuestra sociedad seguimos eh, viendo digamos un estado un gobierno, una estructura legal muchas veces, una estructura social, económica sobre todo, que permite o que, que permite esos privilegios y que permite que prácticas de corrupción sigan generando riqueza concentrada en un grupo y que no permite hacer una inversión decidida en el desarrollo humano, una inversión decidida. Eh, y de largo plazo, de, de largo aliento para poblaciones importantes de nuestro país en temas como la seguridad, la salud pública, la educación pública, el acceso a recursos para poder hacer, eh, para poder producir no solo la producción de las grandes empresas en nuestro país, sino sobre todo la producción de la economía. Eh, mediana, de la economía pequeña, de aquellas empresas que son la mayoría de, de los actores económicos en nuestro país y que son quienes sostienen realmente la economía de, de nuestro país. También seguimos viendo una profundización de la economía informal. Eh, sabemos que el, el 70% de la población económicamente activa en nuestro país se desarrolla o ejerce su actividad económica en condiciones precarias, sin protección social, sin acceso a derechos como la pensión, como el seguro social, eh, sin acceso, por ejemplo, a derechos laborales, aun cuando algunos trabajan en empresas formales, sus, sus esquemas de contratación son precarios y son informales o esta economía informal de subsistencia, ¿verdad? Que con el fenómeno de la crisis económica y la, la pandemia, pues justamente muchísimas más personas, al perder su empleo o su fuente formal de ingreso, han tenido que recurrir a caer pues en la economía informal. Entonces esto genera muchos desafíos. Entonces cuando, cuando decimos esta... Es una oportunidad para repensar la democracia, porque siempre los momentos de crisis son momentos para repensar si estamos haciendo las cosas bien, si vamos por el camino correcto, si hay alguna manera de hacer las cosas diferente. Nos ponemos a pensar si la democracia que hemos estado construyendo funciona, le funciona a la gente y cómo podemos hacer para que dé mejores resultados. Creo que ese es un, un tema fundamental, pero tratando de aterrizarlo un poco a lo local también, y ya voy a hablar más adelante de eso, quiere decir también cómo eh, generamos un sistema o cómo podemos apoyar a los liderazgos locales, a las comunidades eh, o a las asociaciones eh, que trabajan desde los territorios para que podamos hacer un, un, un sistema de piezas donde la democracia a nivel local, la participación de la ciudadanía en los temas que le interesan en su día a día, puede conectarse con las iniciativas económicas, con la defensa de los derechos ambientales y con la creación de propuestas para la seguridad ciudadana y la cultura de paz eso es un poco lo que quiero hablar eh, en los próximos minutos pero también quiero, quiero poner como este eh, esta imagen para la reflexión verdad porque la democracia para qué sirve la democracia sirve para o para qué nos ha servido la democracia y la política para pleitos para mantener pleitos o para generar soluciones. Eh, y con esta imagen, pues quiero ejemplificar eso. Yo sé que el tema del FODES creo que ha sido el tema más álgido eh, de los últimos meses de implicación a nivel político nacional y a nivel local y a nivel electoral. Creo que ha sido el tema que se tocaba ese tema y todo el mundo explotaba, ¿verdad? Entonces, ¿será que para eso nos sirve la política y para eso nos sirve la democracia? Yo creo que no. La democracia nos debe servir como el sistema o la metodología de acción que nos permita que quienes están en una situación más vulnerable eh, tengan garantizados sus derechos y que tengan la libertad, además de organizarse, de participar y de luchar por esos derechos, ya sea de organizarse políticamente para defender los derechos frente a las autoridades o frente a otros actores de la sociedad que pudieran estar interfiriendo con esos derechos, o bien organizarse económicamente para producir... Eh, y hacer sinergias entre diferentes personas que pueden unir sus capacidades y pueden unir su eh, fuerza de trabajo y pueden unir sus conocimientos para generar un resultado beneficioso para un colectivo. Entonces, un poco en esta reflexión de la democracia, ¿para qué la democracia sirve? ¿Para seguir en pleito o para encontrar soluciones? Y desde mi punto de vista, esta nueva etapa de nuestro país, eh, esta nueva etapa política de nuestro país, la sociedad civil, los partidos políticos, los líderes de opinión, los líderes locales, eh, debemos exigir que en esta nueva etapa, donde la población tomó una decisión y el mapa político quedó de la manera que quedó, pues ya no es una etapa para seguir en campaña electoral. Ya no es una etapa para seguir exacerbando el conflicto, ya no es una etapa para eh, seguir luchando por el poder. Tenemos al menos tres años, digamos dos años y medio, porque las campañas empiezan bastante antes, para encontrar soluciones para el país y para realmente enfocarnos en aquellos temas que son urgentes, no desde hace un año que empezó la, la pandemia, son urgentes desde hace algunos más de 30 años o más. Y hemos visto que esa democracia que hemos construido, esa forma de, de ejercer el poder que, que se ha practicado durante tanto tiempo, con más incentivos electorales que de construir país, ha dejado que esos problemas se sigan descomponiendo y no se hayan encontrado soluciones integrales. Para resolverlos. Y entonces ahora tenemos problemas cada vez más complejos eh, y más difíciles de resolver y que nos van a llevar más tiempo resolver. A ver, ¿cuáles son los temas que yo considero que son claves en, en esta etapa? Los temas en los que creo deberíamos prestar atención. En primer lugar, eh, desde el punto de vista político, considero que apostarle a la participación y la organización ciudadana. Eso es fundamental. Sí, existen, claro, muchos espacios. Este es un espacio que, que lo muestra, ¿verdad? Muchos espacios de formación, de organización, de participación ciudadana, de reflexión. Pero honestamente hace falta mucho más. Entonces es importante apoyar a la población a que podamos generar más organización. Y la organización más importante es la organización eh, más micro, la organización en la comunidad, en la colonia, para que la gente realmente se reúna y, y se active en función de sus propias necesidades porque nadie se va a mover o muy pocos se pueden mover por amor al arte, ¿verdad? Todos nos movemos y, y, y mo nos movilizamos políticamente para defender ciertos intereses y ciertas necesidades. Y solo en la medida que la sociedad esté organizada y la ciudadanía esté organizada para defender sus intereses y que combatamos de alguna manera esa apatía ciudadana o ese deseo que alguien más resuelva los problemas, eh, vamos a tener una democracia más fuerte que va a impedir abusos de poder. Ahora hemos dado mucho poder a una fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa, se ha dado mucho poder a un partido teniendo la mayoría de alcaldías en nuestro país, pero este mapa que les compartía, honestamente no creo que sea un cheque en blanco. Eh, se ha dado un voto de confianza, se ha mostrado una necesidad sin duda de, de hacer un relevo generacional, un relevo político, pero no es un cheque en blanco. Y lo único que creo que va a mantener realmente, aquí voy a pasar pues a esto, lo único que creo que va a mantener realmente eh, la estabilidad y, y va a permitir que esta nueva etapa política sea una nueva etapa de verdadera renovación y no una etapa de repetir el mismo patrón histórico que hemos visto, como ya les decía, casi que desde los tiempos de la colonia, donde hay una élite económica que ocupa un espacio de poder y que aprovecha y extrae los recursos y deja a otros sin, sin oportunidad de desarrollarse. Eh, y luego es derrocada por otra élite y hace lo mismo y así vamos ciclo tras ciclo. La única manera de romper eso es eh, fortaleciendo la organización y la participación ciudadana y exigiendo también que desde los gobiernos locales podamos tener mayor apertura para esto, para la creación ciudadana, para entablar modelos, por ejemplo, de gobierno abierto, modelos de eh, consulta ciudadana de los proyectos que se quieren realizar desde los gobiernos locales y que pueda hacer la población también, que ha dado ese voto de confianza, quien tenga una cuota de poder, no solo el día de las elecciones, sino que tenga una cuota de poder en el día a día para poder decidir y para poder opinar sobre si quiere un proyecto de agua o quiere que arregle en la calle, o quiere una, eh, un esquema de financiamiento para emprender, por ejemplo, o para actividades productivas. ¿Cómo quiere que se usen sus impuestos? ¿Cómo quiere que se use la gestión de cooperación internacional que se va a hacer desde sus gobiernos locales? Entonces, esta va a ser la única manera en la cual no vamos a volver a repetir. O tal vez vamos a poder disminuir los abusos de poder que siempre han existido. Porque la corrupción y el abuso de poder no es un tema de color partidario. Es un tema de la naturaleza humana y que cuando no hay controles, no hay nadie viendo, es más fácil, hay más incentivos para, esa, para la corrupción. Así que este creo que es el primer tema que necesitamos trabajar, que, al que necesitamos ponerle atención como un eje transversal. Y en los próximos tres años, uno de los objetivos fundamentales de los diferentes actores sociales y políticos del país debe ser crear ciudadanía. Porque en la medida que todos trabajemos para crear ciudadanos y no clientes, la calidad de nuestra democracia y la posibilidad de una estructura económica más democrática también va a ser más viable. El segundo tema que yo considero eh, también fundamental de atender es el tema del alivio a la crisis económica, de atender la crisis económica. Eh, todos sabemos pues la historia, ¿verdad? De repente ha habido una pandemia para la que nadie estaba preparado, hubo que hacer cierres, eh, la economía se congeló durante un par de, de meses y mucha gente a partir de eso que ya estaba pasándola mal, la está pasando peor. Mucha gente que tenía un empleo formal, tenía seguro social tenía protección a nivel de pensión, dejó de tenerlo. Eh, y mucha gente, pues, por ejemplo, muchos jóvenes se dieron ya en la necesidad de dejar de estudiar porque no podían seguir pagando la universidad. Muchas familias están en la difícil situación de mantener las clases virtuales con sus hijos. Eh, se ha también profundizado la carga en las mujeres, en los roles de cuidado, lo cual también hace más difícil que tengan acceso a dedicarse a actividades económicas productivas y mantiene o profundiza las desigualdades. Creo que es necesario eh, a nivel local y a nivel nacional solicitar a las autoridades Proponer a las autoridades medidas de alivio económico a la crisis, con el objetivo no sólo de volver a reactivar la economía. Sabemos que la economía tendrá oportunidad de empezar a crecer, a realmente crecer, no regresar al momento donde estábamos antes de la pandemia, sino realmente empezar a, a crecer eh, en unos dos años. Este creo que es momento para hacer una contención y para que las personas más vulnerables puedan tener una protección y puedan tener medidas de apoyo que alivie su, eh, la situación aún más precaria en la que están viviendo. Como partido vamos en nuestra plataforma legislativa propusimos algunas de estas medidas de alivio económico. Por ejemplo, es, estuvimos promoviendo una propuesta una medida que era quitar el IVA a los productos de la canasta básica y los medicamentos durante un lapso de dos años. Esta también es una propuesta que hicieron otros eh, tanques de pensamiento o centros de investigación a nivel económico, porque ante la crisis económica y fiscal que, que vive el país y que se profundiza, la tentación es subirle puntos al IVA. Pero eso está sumamente estudiado, que aunque podría elevar la recaudación de manera rápida, en el mediano plazo empujaría a mucha gente más a la pobreza, porque la diferencia entre eh, consumir algo un, dos puntos porcentuales más caro a nivel de la economía familiar y la economía de subsistencia en la que están muchas familias es una, un impacto grave. Más bien creemos que es necesario inyectarle liquidez a la economía, inyectarle liquidez sobre todo a la economía familiar, para que esto permita a la vez que haya consumo y empezar a eh, dinamizar la actividad económica. Y les quiero contar una historia que, que ejemplifica un poquito esto. ¿Cómo, cómo podemos hacer para, para hacer este alivio a la crisis económica y empezar a dinamizar? Las economías a nivel local. Creo que no es, no se trata de solamente proteger las grandes empresas o de darle liquidez o facilidades o créditos a las grandes empresas, porque tienen, digamos, una estructura, una organización que les permite más hacer frente a, a esta situación. Pero la economía que hay que proteger es la local, justamente son los encadenamientos productivos locales, eh, mantener a flote esa, esa organización económica a nivel local. Y un ejemplo bien, bien bonito que me pasó durante la campaña electoral es que estábamos eh, en uno de los lugares más recónditos de Cuscatancingo eh, haciendo una jornada médica. Habíamos llegado, llegado ahí, estábamos haciendo una jornada médica y había mucha gente. Eh, y yo no había desayunado y andaba buscando comer algo, ¿no? y había una, había una tienda donde una señora eh, era famosa porque hacía pupusas, entonces me dijeron la señora de esa tienda vende pupusas y me asomé y la señora estaba deprimida eh, porque no podía, o sea, su negocio realmente estaba estaba mal, ¿verdad? Entonces le digo, señora, ¿tiene pupusas? <laughs> y me dijo, no, ya no hago porque tuve que despachar a las dos muchachas que me ayudaban, eh, ahorita no estoy haciendo. Y le dije, pero es que tengo hambre, no me podría eh, hacer. Bueno, le puedo hacer un par de pupusas, aquí tengo un poquito de masa, un poquito de queso, y me dijo, ya se las voy a hacer. Va y la señora me hizo el favor y las hizo, se las compré. Eh, en un momento, otras personas que estaban ahí alrededor vieron que yo estaba comiendo y fueron a preguntarle si también les podía dar pupusas a ellos. Y para no hacer largo el cuento, eh, en un momento vi a la señora salir de su casa corriendo hacia la otra tienda y regresar con varias libras de harina y de quesillo que le había comprado a otra persona para poder atender esa demanda que tenía de manera extraordinaria. Entonces, la otra persona también se pudo beneficiar de esa. Entonces, es un ejemplo bien simple, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos idear modelos para que las personas que están hoy más que nunca en la subsistencia puedan encontrar cierta dinamización de su de su eh, actividad económica. Y una de las cosas que creo más importantes de esto es que es muy difícil que las personas logren desarrollarse económicamente como individuos. Y esto ya lo sabemos. Pero sobre todo en tiempos de crisis y donde son las mujeres las más afectadas, creo que es importante apostar a la organización económica, donde a través de, de modelos como las cooperativas o algo similar, eh, que pueda ser más viable a nivel comunitario, más manejable, más fácil de aprender, eh, se pueda empezar a hacer pequeños modelos y, y, y casos exitosos de organización económica a nivel comunitario o a nivel local que permita a la gente sostenerse con otros ante esta crisis. Bien, eh, el siguiente tema, el siguiente tema que creo importantísimo en el contexto actual es la defensa de los derechos ambientales. Y aquí he agregado tres, tres eh, elementos. El agua, o lo que también pues conocemos como la gestión integral del recurso hídrico, es un tema que no deja de estar en la agenda y cada vez para la población es más apremiante eh, tener acceso al recurso hídrico. Pero también creo que es importante la defensa de los derechos ambientales, diferenciando entre la ciudad y el campo. Creo que es importante reivindicar, y también es un objetivo de desarrollo sostenible, las ciudades y las comunidades sostenibles, sobre todo por el hecho que en las ciudades, y en nuestro país no es la excepción, en las ciudades vive la mayor cantidad de personas. Y son las ciudades eh, los puntos también donde existen también muchos problemas sociales. Eh, y económicos y ambientales que se derivan de un mal ordenamiento eh, urbano, verdad, de un mal ordenamiento de, de lo de la ciudad. Y tenemos también ciudades en el país cuando hablamos de municipios, verdad, eh, que son muy centrales como San Salvador y que algún tipo de ordenamiento está teniendo en temas de eh, espacios públicos. Eh, Espacios a nivel cultural, hay un cierto despertar de esto. No es suficiente, sin duda, pero ya está limitado casi solo a San Salvador o a municipios también centrales como Santa Tecla, antiguo Cuscatlán, por ejemplo, y tal vez algún otro más. Pero tenemos una gran cantidad de población. Se lo digo como, digamos, eh, Alguien que ha recorrido el departamento de San Salvador, especialmente esos municipios urbanos, que la misma gente le llama municipios o ciudad dormitorio. La gente se queja que en su municipio, y estoy hablando, por ejemplo, Tonacatepeque, Cuzcatancingo, Soyapango, Mexicanos, eh, Apopa, San Martín, ¿verdad? San Marcos, etc., que en su municipio no hay nada que hacer. El fin de semana toca ir a divertirse a otro municipio. No hay espacios públicos. Los espacios públicos están llenos de basura. O los espacios públicos que existen son casi solo canchas de fútbol, pero no hay espacios culturales. Eh, el tema de la basura y el agua son verdaderos problemas que afectan día a día a las personas. Y, y creo que es necesario. Como hablábamos al principio, de enfocarnos en soluciones, escuchar también a las poblaciones que viven en las ciudades, y especialmente en esta ciudad dormitorio o en estas comunidades más precarias, donde estos temas son importantes. Eh, y la defensa de los derechos ambientales, ¿verdad? Eh, en, por ejemplo, como ya lo decía, la basura, el acceso al agua, pero también la contaminación que se da en las ciudades, no solo del ruido, no solo de. Del de el aire, ¿verdad? Con la contaminación de, del humo, de los automóviles y buses, pero también las descargas que se dan, y eso es un problema muy, eh, muy repetido: las descargas que se dan de ciertas empresas que hacen algún tipo de actividad, que trabajan con químicos o que des hacen desechos a las quebradas, y que las quebradas vienen a afectar a otras colonias donde son o malos olores o, o son vertidos que afectan eh, también el, el cauce de las aguas que están alrededor. Estos son problemas que realmente hemos visto en, en las diferentes ciudades y no digamos también el tema de la seguridad ciudadana, que ya lo vamos a abordar eh, en ese sentido. Y a nivel de lo rural, creo que lo más sentido por la población es el abandono. Eh, es algo que no se puede medir necesariamente de manera objetiva, es algo muy subjetivo también, pero las personas eh, resienten la falta de acceso a servicios públicos, eh, la falta de acceso a servicios también fundamentales como la educación o la salud. Para poder atender su salud tienen que viajar grandes distancias o para poder asistir a la escuela, grandes distancias o ir a la universidad. El tema también de la precariedad económica es algo importante. Y en el tema de los derechos ambientales, la contaminación ambiental debido a la agricultura o a prácticas de la agricultura que son abusivas, que no respetan el medio ambiente. Y también finalmente eh, lo relacionado con la vulnerabilidad ambiental frente a eh, los fenómenos del cambio climático. Hemos tenido dos tormentas el año pasado que hicieron estragos en Centroamérica, en otros países quizás aún más, pero en nuestro país cobraron muchísimas vidas y eh, cuando no está lloviendo se nos olvida, ¿verdad? Que esas comunidades necesitan eh, obras de mitigación y se necesita también cierto ordenamiento para que el hecho que llueva fuertemente no ponga en riesgo la vida, la integridad eh, e incluso la propiedad de estas personas. Y para finalizar, eh, pues el otro tema que creo importante de lo local y de construir desde la democracia soluciones es la seguridad ciudadana y la construcción de una cultura de paz. Eh, Sabemos que el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo un problema importante, que sigue afectando a los salvadoreños y a las salvadoreñas, eh, a pesar de los esfuerzos que han existido desde el gobierno central, el plan de control territorial, por ejemplo, eh, que dio algunos resultados importantes en el descenso de los homicidios pero que tuvo muchos señalamientos en el área de la transparencia por no conocer realmente en qué consistía este plan y cuáles eran las políticas que estaban implementándose. Y aún ahora no lo conocemos. Eh, pero de cualquier manera estamos viendo que el problema no se ha solucionado de fondo. Y, y no es un problema que honestamente crea yo que pueda solucionar solamente un gobierno. Es un, es un problema tan profundo que se necesita una apertura y un diálogo importante con diferentes actores de la sociedad para poder encontrar una solución consensuada. Entonces, eh, hemos visto el último año un incremento, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres, también el fenómeno de los desaparecidos en nuestro país, que tiene muchísimo, muchísimo... Eh, hay muchísima infor información que no se conoce sobre este, sobre este fenómeno y que parece ser hoy por hoy el tema de seguridad ciudadana más importante eh, que tenemos y que se ha recrudecido en las últimas semanas. Aquí es importante hablar no solo del, digamos, de la cara de la moneda negativa, que es la seguridad o la falta de seguridad ciudadana y la violencia, sino hablar de la cara positiva. Y es cómo construimos cultura de paz, cómo construimos una cultura de convivencia ciudadana, una cultura de denuncia, una cultura de acceso a la justicia y de respeto hacia las víctimas desde las instituciones. Eh, cómo construimos una cultura de legalidad para combatir la cultura de la impunidad en nuestro país. Y aquí creo que también la sociedad civil tiene un rol importante para trabajar en eso, pero... Creo que debemos de dejar de hacer lo que hemos estado haciendo siempre. Necesitamos ir encontrando cada vez más soluciones más innovadoras para, para encontrar pequeñas soluciones a problemas puntuales que puedan irse haciendo crecer con el tiempo. Tal vez el enfoque de querer resolver un problema grande de una sola vez con grandes proyectos no sea necesariamente el adecuado, sino... Poder empezar con acciones concretas y puntuales desde lo más específico, pero siendo muy innovadores y yendo justo a la necesidad real de las personas. Y a partir de ahí empezar a construir y a empezar a aprender. Y los jóvenes son, una, son un actor importante. Las juventudes organizadas y no organizadas son un actor importante en esto. Y es creo que hay a los que tenemos que comprender mejor. Eh, de cómo la seguridad o la falta de seguridad les afecta en diferentes aspectos o cómo algunos de ellos siendo actores principales del fenómeno de la violencia también eh, cómo se les puede ofrecer otras alternativas para completar un proyecto de vida que ven quizá frustrado pues esta es la esto es todo en mi presentación eh, les agradezco mucho por escucharme y pues espero no haberme pasado del tiempo y les agradezco por su atención y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, este, Claudia, eh, por tan interesante ponencia y compartir estos conocimientos con nuestros colegas que forman parte de este espacio. Queremos agradecer también a todas las redes que hacen posible, desde donde se ha creado el espacio, hablemos sobre realidad nacional, a la Red de Desarrollo Territorial, a la Red CODET y a las otras redes y actores también que se han interesado en formar parte de este espacio, así como a las entidades de cooperación que nos apoyan, Hansei del Stiftung y la Fundación Ford. Queremos eh, pedirles que abran sus cámaras en este momento. Vamos a tomar una fotografía de grupo mientras van pensando sus preguntas eh, para Claudia Ortiz. Ya tenemos algunas escritas eh, en el chat. Eh, buenos días a todos. Sí, ya tengo recopiladas las preguntas que se han hecho por el chat. Y bueno, eh, la primera, sí me gustaría... Eh, un poco que nos puedas comentar Claudia y esta es sobre eh, eh, esta propuesta del partido Nuevas Ideas sabemos que no es el partido en el que estás pero hay toda una transformación social y económica propuesta por ellos y eh, consultan si conoces detalles de cómo se llevará a cabo esta transformación y en qué consideras que va a consistir la misma eh, si te parece vamos a hacemos las preguntas quizás dos y después eh, nos, comen, nos comentas y bueno luego eh, en esta misma línea de partidos políticos también hay una consulta sobre eh, si el partido vamos eh, está pensando en unificar agenda con otros partidos de oposición y además si consideran que van a tener alianzas con nuevas ideas. Si te parece, vamos con esas dos y luego te hago las siguientes. Ok, muchas gracias por las preguntas. Quizás voy a empezar por la segunda pregunta. Eh, cuando siempre nos preguntan si vamos a hacer alianzas en un bloque de oposición o si nos vamos a, vamos a hacer alianzas uh -huh. con el Partido de Nuevas Ideas. La respuesta que damos es que juntos, pero no revueltos, ¿verdad? El Partido Vamos se considera un partido de oposición eh, en el sentido de que pues, tenemos una postura propia que en muchos casos es diferente de la, de la postura del gobierno central y del partido de, de gobierno. Pero lo que implica para nosotros un criterio importante para... Eh, decidir en qué temas podemos apoyar al bloque oficialista o al bloque de oposición o a algunos actores de la oposición de los demás partidos tradicionales, no es de quién se trata, sino de qué estamos hablando, qué es lo que estaríamos eh, apoyando, qué, qué es lo que están proponiendo. Y nosotros tenemos un plan claro para el país. Tenemos una visión clara de qué quisiéramos lograr en El Salvador. Al venir también mi persona de la sociedad civil y haber tenido acceso a muchísimos análisis, estudios, propuestas, creo firmemente que muchos problemas del país ya están eh, estudiados hasta la saciedad y que ya hay propuestas muy importantes que deberíamos retomar. Deberíamos estar... Analizando como, como funcionarios públicos. Eh, entonces más bien nuestra, nuestra brújula para hacer trabajo legislativo o en las o en los gobiernos locales donde tenemos participación que son en Santa Tecla tenemos una concejal Wendy Alfaro, tenemos un concejal en Zaragoza Walter Segovia y tenemos un alcalde electo en en Morazán, en el municipio de San Isidro. Entonces, nuestra visión es, es que depende del tema. Si hay objetivos en común, si hay un tema en el que nosotros creemos importante para el país, como el que ya les comenté, vamos a apoyar, pero no vamos a ver de quién se trata, ¿verdad? Eh, nosotros no nos, nos consideramos de oposición, pero no nos consideramos antipresidente, no nos consideramos antigobierno nos consideramos anticorrupción, nos consideramos que estamos no para atacar un presidente o atacar un gobierno solo por porque sí, sino para defender los derechos de la población y ya sea de los partidos tradicionales o del nuevo partido en el gobierno o los nuevos partidos que están aliados a este, si hay algo que afecta a la población lo vamos a decir y nos vamos a oponer, pero si hay algo que realmente sea de beneficio para el país, vamos a apoyarlo y el criterio es ese, ¿verdad? Y sobre todo tenemos mucha capacidad de proponer. Entonces, eh, si hay una crítica, pues va a haber también una propuesta de cómo podrían hacerse las cosas mejor. Y en, en cuanto al tema de si conozco esta agenda de transformación económica de, del Partido Nuevas Ideas, honestamente no conozco eso a, a detalle creo que eh, normalmente hemos visto una falta de, de informar o de compartir cuáles son los planes, verdad, A nivel, o cuáles son las apuestas, porque planes se sí han habido, verdad, o programas de apoyo como el fire Empresa, verdad, o como otros se sí han habido, pero la transformación económica que nos, en la que nosotros creemos va más allá de programas puntuales o de o de proyectos puntuales. Creo que es importante hacer una transformación democrática que permita crear instituciones inclusivas, instituciones económicas inclusivas y no extractivas, de manera que no tengamos élites que sigan abusando de su posición de privilegios para quitarle oportunidades a la mayoría de la población de desarrollarse o que abusen o que extraigan las rentas de la, de la población o de la mayoría de la población para mantener privilegios económicos. Eh, esa, no, esa es una transformación que requiere muchos cambios a nivel legal y a nivel de revisar la legislación de ciertos privilegios. Y ojo, no se trata tampoco de buscar destruir a ciertos grupos económicos o de ahogarlo, ¿verdad? Con temas como persecución fiscal o como, sino más bien, aquí como yo les digo, no se trata de una guerra entre diferentes actores, sino de que ordenemos la casa. Eh, si existe un plan de transformación profunda a nivel económico, quisiera conocerlo, ¿verdad? Para poderlo, para poderlo analizar y dar una opinión más autorizada de ello, pero al momento actual no es percibido que el gobierno esté proponiendo y ojalá lo propusiera en la asamblea legislativa cambios estructurales realmente profundos en tema fiscal por ejemplo necesitamos una estructura de cobrar impuestos más justa ya no puede seguir cargando la el costo del, del financiamiento de nuestro país la mayoría de la población más pobre sino que cada quien debe aportar en la medida de su capacidad eso sería una transformación importante y me gustaría verla eh, bueno gracias Claudia otra de las preguntas es eh, bueno aquí hacen un comentario respecto a que es interesante eso de los gobiernos aparte abiertos principalmente a nivel local eh, y hablan de que el desafío es cómo lograrlo y la pregunta es ¿Cómo lograr esa participación ciudadana y transparencia en la gestión pública ante un gobierno eh, o ante esta coyuntura o esta aparente, esta percepción de oposición del gobierno actual eh, a estos temas? Y pues la última pregunta que, que yo logré encontrar en el chat es eh, qué resultados pretendes lograr eh, al final del periodo en el órgano legislativo. Bueno, en lo que Claudia se termina de conectar, este, decirles que este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional pretende ir creciendo a medida que avance el tiempo, generando invitaciones a diversos actores de la sociedad, eh, tanto del sector público, del sector privado, de la sociedad civil en general, la academia también. Para ir abordando diferentes temas que son de interés para ustedes, para nosotros, que impulsamos procesos de desarrollo local, de desarrollo territorial en el país. Eh, les hacemos la invitación a que ustedes también inviten a sus conocidos y a sus conocidas, amigos y amigas también, para registrarse en, eh, pa para participar en este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Eh, vamos a ver eh, si Claudia ya nos escucha, Claudia. ¿Ya te lograste conectar? No, aún no se conecta, Claudia. Creo que ha tenido sí. problemas de Internet. Eh, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es... Eh, ok, aquí viene, Claudia. Muy bien, vamos a, vamos a esperar a que se conecte, Claudia, y tal vez haces un refrescamiento de las, de las preguntas. Eh, Vilma, eh, Claudia, ¿ya nos escuchas? Sí, sí, disculpas, tuve un bajón de... Ok, eh, apagaste tu micrófono, eh, Claudia. Ok, tal vez si me puedes repetir las últimas preguntas, por favor. Claro que sí. Y bueno, las últimas dos preguntas son, eh, la primera era alrededor de cómo lograr participación ciudadana y transparencia en la gestión pública ante el contexto actual y la percepción eh, de que el gobierno puede oponerse a estos temas. Eh, y la siguiente, la última es, ¿qué resultados pretendes lograr al finalizar el, su periodo en el órgano legislativo? Okay. Gracias. Eh... Había primero un comentario sobre que era interesante el esquema de gobierno abierto y sin duda es muy interesante. Y a nivel local eh, es sumamente útil. Hay experiencias importantes como la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, donde se crearon ordenanzas o regulaciones que permitían o que creaban o reconocían eh, mecanismos de participación ciudadana. Nuestro código municipal reconoce, pero pero no explica cuál es el procedimiento para ello. Eh, entonces me parece importante impulsar alguna reforma legal, por ejemplo, ya hay una, un proyecto de ley de participación ciudadana, pero creo que, que es importante que hay un énfasis desde lo local. No solo, digamos, de hacer cabildos abiertos, pero también cómo, cuál es el proceso para para hacer una consulta ciudadana sobre un proyecto de la municipalidad, cómo podemos avanzar hacia los presupuestos participativos, cómo podemos usar las tecnologías también para que sea la ciudadanía quien proponga proyectos o elija por votación, ¿verdad? ¿En qué se van a ocupar los recursos de la municipalidad? Eso es posible hacerlo, pero se necesita un cambio de visión. Y en este momento de crisis y de cambio, es un momento propicio para hacer esos cambios culturales. Eh, y bueno, ¿cómo lograr participación ciudadana y transparencia? Creo que el primer paso es eh, la organización ciudadana y, y darle los espacios y darle las herramientas a la ciudadanía. Para poderse organizar y para poder tener una, un rango legal, para poder tener un, una personería jurídica, ya sea como ADESCO, como asociación, como cooperativa, porque normalmente esa es la gran pregunta. La gente quiere organizarse muchas veces, pero eh, hay dificultad, hay falta de conocimiento de, de cómo hacer ese proceso legal y cuánto va a costar. Y qué se necesita a nivel de contabilidad, por ejemplo. Eh, y luego qué derechos eh, nacen a partir de eso. Entonces, para lograr mayor transparencia y para lograr mayor participación ciudadana, necesitamos ciudadanos organizados. Porque es muy raro encontrar un super ciudadano que, que, por amor al arte y al deporte, esté eh, buscando transparencia, ¿verdad? Así, así solo algunas organizaciones de sociedad civil que se dedican a eso. Pero la ciudadanía tiene una oportunidad muy importante de, por ejemplo, pedir información pública a los gobiernos locales, de luchar para que ya no se sigan poniendo en los índices de información reservada. Información que honestamente es debería ser pública. <coughs> Temas como la calidad del agua que, que se nos sirve a nivel de el Gran San Salvador o por ejemplo cuál es el plan de vacunación o temas eh, tan fundamentales como cuál es el plan nacional de salud ¿verdad? en temas de salud pública en temas de educación pública debe ser totalmente abierta la información y a nivel local mucho más verdad los presupuestos las plazas los proyectos eh, y diferentes eh, datos que pueden servir para las comunidades, para tomar decisiones de incidencia. Eh, y la participación ciudadana, pues yo creo que surge a partir de eso, de identificar que hay problemas que no son solo míos, no son solo de un individuo, sino que son compartidos. Trabajar en, en las relaciones de confianza, de colaboración entre los líderes, entre los actores de los diferentes grupos sociales y de las diferentes comunidades. Y luego, ¿qué resultados busco en mi gestión? Creo que el, el principal resultado que busco es, es lograr representar eh, a la ciudadanía, lograr eh, generar un modelo de, de función pública, un modelo de gestión que realmente permita que la gente se sienta representada. Eh, tener una, una gestión que dé el ejemplo a todos los demás y que con la libertad que nos permite haber llegado a este cargo sin compromisos económicos, sin compromisos políticos con ningún otro partido, con ningún otro grupo de poder, sino solamente con el aval de la ciudadanía, con, con el voto de confianza de más de 15.000 personas en San Salvador que, que votaron por nosotros. Y con el respaldo de un partido también que es nuevo, que está en construcción todavía y que, y que quiere hacer las cosas bien, poder tener eh, ese papel, digamos, eh, ejemplar, ¿verdad? Y que la gente se sienta representada. Otra, otro resultado es poder ser un canal de representación y de participación de la sociedad civil. Yo creo que hay muchas organizaciones que están huérfanas, no de un partido político, sino de un canal partidario que les permita eh, encauzar sus propuestas, sus demandas, sus necesidades. Eh, y no confían, obviamente, en los partidos tradicionales por todos los errores que cometieron, pero tampoco tienen su plena confianza en que va a haber la apertura en el partido oficialista o en la fracción mayoritaria para hacerlo. Entonces, puede representar a grupos de sociedad civil en estos temas que hemos hablado, por ejemplo. Y hay temas que son importantes para nosotros, el tema de la probidad pública, tenemos, una, tenemos propuestas para, para ese tema, la lucha contra la corrupción, la independencia de, de las instituciones que luchan también contra la corrupción, como la Corte Suprema, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, eh, los temas de alivio económico también y la democracia. Eh, hemos también hecho propuestas para, para incluir en la Constitución eh, mecanismos de democracia directa como la iniciativa legislativa popular, de manera que no solo a través de un diputado se pueda hacer una propuesta de ley, ingresarla a la Asamblea Legislativa, sino si los ciudadanos se organizan y recogen un número determinado de firmas, podrían también eh, ingresar una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, esos son algunos temas que queremos hacer avanzar, que vamos a proponer, que vamos a colocar y pues eh, que al final de la gestión pues exista mayor, que exista confianza en que sí puede haber un modelo de función legislativa que sea potable, que sea honesto y que sea profesional. Bueno, de acuerdo, esas eran las preguntas, Claudia. Muchas gracias por las respuestas y también por la presentación de esta mañana. Bueno, muchas gracias a todas y todos por, por acompañarnos. Queremos darle las gracias también a, a Claudia por habernos acompañado en la charla de este día. Muchas gracias, Claudia. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad en este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Gracias, para mí ha sido un gusto realmente. Eh, les deseo eh, el mejor día para todos y pues ha sido un gran gusto, una gran experiencia. Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias a ustedes también por conectarse a este espacio de los miércoles. Hablemos sobre realidad nacional agradecer a la red DT, la red CODET, las otras redes que impulsan este tema y sobre todo a nuestros cooperantes también que creen en este espacio y este tipo de iniciativas para generar diálogo, para trasladar información que puede ser de utilidad para todas y todos los que trabajamos estos temas de desarrollo local y territorial en el país. Muchas gracias, les esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema. Les vamos a compartir la grabación de la charla de este día y la presentación de Claudia Ortiz. Y nos vemos en la próxima. Un gusto y que pasen un feliz día.